Los ciudadanos albergados en la Residencia Pluricultural de Loreto, ubicado en la zona baja de la primera cuadra de la calle San Martín, distrito de Iquitos, dieron la bienvenida al coronel Juan Silva Bocanegra y a Kimberly de Over Trail Mission junto a un grupo de ciudadanos estadounidenses, quienes llevaron ayuda a ciudadanos de pueblos indígenas, que llegan de zonas de frontera y habitan en esta residencia pluricultural. Que ustedes hacen un gran trabajo, porque esto de acá se hace un buen uso para ustedes, para las personas que necesitan, las que vienen de la frontera, las que vienen de lejos, que no tendrían oportunidades de vivir en la ciudad, acá lo hacen. Y qué bueno, estamos muy contentos de eso. Y por eso que ahora le hemos traído una pequeña ayuda, con mucho corazón. No hay ningún objetivo acá, simplemente de traerles ayuda, y ustedes lo saben. Y luego vamos a estar coordinando para más ayuda para ustedes, para todas las familias principalmente que viven acá. Que Dios los bendiga, que sigan adelante, los que estudian, que sigan adelante. Apoyen a sus hijos, porque ellos son el futuro, se van a saber defender, van a ir por el buen camino y van a servir como ejemplo de los lugares donde vienen. Nuestro pueblo indígena son hombres de bien, son hombres luchadores, muy sufridos, muy olvidados, pero sin embargo pueden salir adelante. Es una bendición para regresar después de un poco tiempo. Este lugar tiene una función muy, muy especial. Para mí es una casa de esperanza. Estamos aquí con mucho amor para ustedes y estamos muy, muy, muy orgullosos de ustedes. Quienes agradecieron la solidaridad del coronel Juan Silva Bocanegra y a los ciudadanos estadounidenses. Data bienvenida en primer lugar al señor Juan Silva, que nos está apoyando muy de buena manera, muy de buen corazón, con muy buen gesto. Y eso lo recibimos todos nuestros hermanos que estamos aquí, que venimos de diferentes lugares, desde el Putumayo, territorio fronterizo con Perú, Colombia, también del Yabarí, territorio fronterizo, línea de frontera con el Brasil. También vienen nuestros hermanos del Napo, Pichuaruna, vienen del Ucayali, del Marañón, del río Tigre, del río Pucacuro, de todas partes de nuestra región viene aquí. Tenemos jóvenes estudiantes que están formándose, que están estudiando en las universidades, en la UNAD, en la UCP, en el IPAE, en el CENATI, porque ellos van a ser profesionales más adelante, que van a trabajar por el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas.